Un grupo de familiares de presos políticos fue interceptado por la seguridad del Estado cuando se dirigían a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Cuba con motivo de la visita de la funcionaria Emily Mendrale, subsecretaria de Estado adjunta en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, incluyendo Cuba y la migración regional, y la delegación que la acompaña. Bajo arresto domiciliario se encuentran Migdalia Gutiérrez Padrón, Yenisei Taboada Ortiz, Lizeth Fonseca, Emilio Román y Marta Perdomo. Wilber Aguilera Bravo fue detenido y se encuentra en paradero desconocido. Al parecer el número de familiares detenidos hoy es mayor, por lo que cualquiera que tenga información, por favor, incluya en los comentarios. La sociedad civil pide al gobierno de EU que no negocie a sus espaldas con el régimen, sin incluir en la mesa a la sociedad civil cubana y a la oposición. Nadie puede pretender saber qué es mejor para el pueblo de Cuba que los cubanos. No será nunca en beneficio nuestro, ni será legítima ninguna negociación que no incluya a todas sus legítimas partes. Pedimos a la Embajada de Estados Unidos en Cuba que no normalice la represión y se pronuncie sobre lo sucedido. A group of relatives of political prisoners was intercepted by state security as they were on their way to the U.S. Embassy in Cuba on the visit of Emily Mendrale, Deputy Assistant Secretary of State in the Bureau of Western Hemisphere Affairs, including Cuba and Regional Migration, and her accompanying delegation. Under house arrest are Migdalia Gutiérrez Padrón, Yenisei Taboada Ortiz, Lizeth Fonseca, Emilio Román and Marta Perdomo. Wilber Aguilera Bravo was arrested and his whereabouts are unknown. It appears that the number of family members detained today is higher, so anyone with information please include in the comments. Civil society asks the U.S. government not to negotiate behind its back with the regime without including Cuban civil society and the opposition at the table. No one can pretend to know what is better for the people of Cuba than the Cubans. It will never be to our benefit, nor will any negotiation be legitimate that does not include all its legitimate parties. We ask the U.S. embassy in Cuba not to normalize the repression and to pronounce itself on what has happened. Así mismo.